تطرقت مباحثاتنا إلى الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل عدد من موظفي منظمة المطبخ المركزية العالمية الخيرية، ليصل عدد موظفي الإغاثة الذين قتلوا خلال هذه الحرب إلى 196. وقد شددنا على رفض دولة قطر التام لاستخدام الغذاء سلاحا ضد المدنيين، ولا شك أن هذا الاستهداف جريمة صادمة ومخالفة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية. En relación con la primera de las cuestiones, desde luego a nosotros nos parece insuficiente las declaraciones o supuestas aclaraciones que ha hecho el primer ministro Netanyahu sobre lo sucedido en Gaza y con la ONG del chef José Andrés. Y, por supuesto, estamos esperando una aclaración mucho más pormenorizada, mucho más detallada de cuáles han sido las causas, el porqué de este bombardeo, teniendo en cuenta, además, que, por lo que se conoce hasta ahora, el gobierno israelí sabía de la acción y del itinerario de esta ONG sobre el terreno en Gaza. Por tanto, me parece absolutamente inaceptable, insuficientes, y lo que esperamos es una aclaración mucho más determinada y mucho más detallada sobre lo sucedido. Y a partir de ahí, pues evidentemente, veremos qué acciones tomamos respecto al gobierno del primer ministro Netanyahu. Maybe there are some minor problems in the ratios of the exchange, which I believe can be bridged. But the main point that we are stuck in is the return of the IDPs back to their homes. We will have very important debates in New York, in the Security Council, and of course in the General Assembly of the UN. And I think that things will evolve. And I have to remember to Prime Minister Netanyahu that the resolutions of the UN Security Council are binding. And that means that they have to stop the war. ويسرنا دعوة السادة الإعلاميين على مكتبة الإفطار في الطابق الصفي. شكراً.